Hola, hola chiquillas, ¿cómo están? Ya, ahora sí, chiquillas. Bienvenidas, bienvenidos a nuestros en vivos de día miércoles. Hoy día vamos a ver algunas cosillas nuevas, otras no tan nuevas y algo extremadamente maravilloso que probablemente lo han visto en algunas historias de las chiquillas que ya han ido a las tiendas. Yo todavía no lo había subido a mis historias en mi Aunelar. Está increíble. Increíble, lo van a amar. Yo sé que van a, probablemente durante el en vivo mañana, van a estar ahí ya listas para comprarlo. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver algunos productos que están de moda, lo nuevo que llegó, cómo podemos utilizarlo, qué colores hay, opciones y todo sobre ello. Ya déjenme fijar el comentario y voy a comenzar. Estoy escribiendo, tranquilos. Ahí dejé fijado el comentario, entonces vamos a ver algunos nuevos productos. Sí. Estoy como súper lejos de la camarita, hoy día. A ver, no, todavía estoy súper lejos. Denme un segundo, chiquillas, para poder arreglar esto, para no estar ahí tan estirada. Por ahí sí, creo que sí. Lo primero que vamos a ver son estos nuevos esmaltes que llegaron, que yo anteriormente se los había comentado en unos en vivos. ¿Se acuerdan de unos tester? Que venían con otro nombre. La colección se llama Snowflakes, pero acá las chiquillas le pusieron Sugar Glam. ¿Ya? Son los mismos esmaltes. Yo sé que estaban desesperadas por tenerlo porque realmente son muy, 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 muy bonitos. ¿Y qué es lo que es eso? ¿Cómo es el efecto? Es un esmalte como medio traslúcido con glitter blanco. Entonces, le da como un colorcito especial al glitter. Y cuando trabajamos con varias capas de color, como que lo va encapsulando entre medio y le va dando más toques de color. Así que están súper buenos. Se pueden utilizar solitos o se pueden utilizar sobre otro color. Ya déjenme sacar aquí uñetitas para que los podamos ver al tiro. Estoy un poquito corta ya de uñetas. Chiquillas, la próxima semana se vienen novedades también. Y a ver, cuando era la segunda semana de diciembre, también se vienen hartas. Se viene algo que las va a matar. Les va a gustar mucho. Ya, entonces vamos a verlos solitos y luego vamos a verlos sobre otro color. Mis uñas, pucha, que están para la embarrada, pobre. Hoy día me saqué esta manito y acá están súper carreteadas ya. Un poco de vergüenza, las cutículas. Pero ahí están. Mis uñitas. Ya, me voy a alejar entonces un poquito. Vamos a ver el primero, que es un verdecito suavecito. Código, ahí está. SN02 Snowflakes 02. Profe, nos vemos el 4 en el curso de Helix. ¡Oh, maravilloso! Mis uñitas son de Helix, así que va a estar muy bueno.
Entonces, veamos cómo se ve con una capita. A mí este efecto me gusta con dos capitas o incluso tres, por lo que les decía al comienzo, como un esmalte translúcido, con la segunda capita empieza a encapsular la primera capa y le da más color al glitter, entonces queda mucho mejor. Ahí está con una capita, tiene mucho, mucho glitter. Vamos adentro entonces con esa. Mientras se cura, vamos a ver el otro color. Este está maravilloso. Es un turquesa, como entre turquesa y celestito. Muy bonito. Código SN03. Y se ve que está tomando el colorcito. Rosadito. Un rosado. Es como un rosado bebé. Bien sutil. La base Rubber de Blue Sky la has ocupado para maniquí rusa. ¿Y sabes si sirve para hacer uñas gel X para pegarlas? La base de Rubber sí, sí te sirve para manicure rusa. De hecho, es ideal para mani rusa. Y la verdad es que no la he probado para soft gel, porque la uña gel es otro sistema. No he pegado, he probado pegar gel X o soft gel con la Rubber. Podría servir porque es bastante espesita. ¿Dónde me puedo inscribir a ese curso? En nuestro Instagram, Mia Unailar. Ahí está el rosadito con primera capa. Bienvenido a todas las chiquillas que vienen llegando. Chiquillos también. Ayer compré la página y solo había amarillo. Ah, eso les iba a decir. Probablemente en la página web los encuentren agotados porque realmente causaron furor al tiro apenas llegaron porque son muy lindas. Rosado, parece que se me olvidó el código y se los dejo por mientras. Acuérdense que todas las sucursales tienen distinto stock. La de La Reina, la de Maipú, las de regiones, son todos distintos stock, ¿ya? A la página web. Entonces, si encuentran alguno de los colores agotados en la web, escriban por los distintos WhatsApp, ¿ya? Porque ellos tienen, como les decía, diferentes stock, así que a lo mejor no lo encuentran en Maipú, pero está en Viña, y de Viña les pueden hacer el envío. Voy entonces con mi segunda capita. La Lulu, hola, ¿cómo estás, chiquilla? Miren acá. Aquí está entonces con las dos capas. El glitter de la primera capa está mucho más verdoso y el que quedó encima se ve más blanquito. Entonces da como un efecto como medio tridimensional. Se nota que hay unos abajo y otros arriba. Voy, segunda capita del verdecito. Del turquesa celestoso. Tienen mucho glitter, eso es lo genial también. Podríamos probar a ver cómo se ve en una uña natural. Ahí está, ¿se fijan? Bello, bello. Qué hermoso, dice la Paulita. Volverán a hacer cursos de manicura inicial. Yo no, por lo menos. En diciembre tenemos el último curso del año, que vendría siendo el de GLX, y ya retomaríamos en enero. En la Academia de Seduste igual pueden encontrar cursos. Así que les dejo ahí el dato también. Miren qué bonito se ve este. Arriba se ve blanquito el glitter y abajo se ve muy rosadito.
voy adentro. 30. Vamos a probar dos colores con una base de un color cualquiera. Podríamos irnos, y siempre les muestro este, que de verdad que alucino con este color de C58 Forever. Pero creo que esta vez me voy a ir por este de acá, Mint Smoothie. Es un Sam. Sams fueron los de la colección de verano. Está muy bonito. Y para el rosado podríamos utilizar Infaltable. Este es uno de los rosados que más ocupo con mis clientas. De C117. Como un rosadito pastel. Rosadito bebé. Vamos entonces a esmaltar las muñequitas. Chiquillas, no se vayan todavía porque me queda lo más impresionante todavía por mostrarles. Voy a dar un pequeño adelanto. Pequeño adelanto. Ya. Ahí nomás se las dejo. Sigo entonces con mis esmaltitos. Entonces voy a darle dos capitas a los otros para que veamos cómo se ven sobre color. Lo amo. Ese tono es maravilla. Qué hermoso. Casualidad, ¿sabes si duele? Me pasa con el top cascarita de huevo que las clientas le arden los primeros segundos. Pueden utilizar la lamparita con mitad de potencia para que no les arda al tiro a la clienta. Qué bello. Qué hermoso. Creo que les gustó, ¿no? Luego les voy a pasar el código, así que no se vayan, chiquillas. Luego de estos esmaltitos les voy a mostrar y vamos a hablar sobre ese esmalte porque tiene sus pros y sus contras. Así que espérense un cachito que terminemos esto y vamos con lo siguiente. Ya, aquí no están con top, todavía no les pongo el top, pero se los voy a mostrar para que vean cómo quedaron estos tres. Se ven muy bonitos. Ahí se nota más que se ve como más celestoso al lado del verde. Están bellos, bellos. Segunda capita, la voy a dejar solamente con dos. ¿Seduce te tendrá promo de Black Friday? Oh, la verdad es que no lo sé. No he preguntado. No sabría decirle, chiquilla. Si es que va a haber alguna promo, uno. Hay un glitter ahí. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Sería maravilloso. Listo. Voy a curarlo entonces. Precioso. Se me puso duro el pincel de mi esmalte mientras lo usaba. ¿Cómo lo arreglo? Si es que se puede. Tendrías que hacer lo mismo que cuando uno saca un esmaltado permanente de una uña natural, ponerle removedor al pincel, envolverlo en aluminio y esperar que suelte. Así se puede arreglar. Ya, estoy
con los dos entonces esté tan clarito que de repente como que pareciera así como que fuera blanco. Denme un segundito. Ya, volví. Ay, perdón, chiquilla. Ah. Casi muero. Ay, ay, ay. Creo que estoy. Voy entonces a aplicar la capita. Pelito de gato infaltable. Primera capita. Voy a curar. No. No es corona. Me trapiqué. Voy, primera capita. Más o menos. Sí, por fin. Ya. Miren cómo se ve sobre. Un colorcito, se nota el glitter que está más abajo. Se nota el glitter de arriba que está blanco. Polinails Chile. Me muero por tener esos colores, pero en este momento de tanta duda, ya estoy que me inscribo al juego del calamar. Ay, qué son chistosos. Voy adentro. Más pelitos de gato. Obvio. Chiquilla, la próxima semana es probable que estemos más temprano. Probablemente vamos a modificar el horario para no empezar tan tarde como lo hacíamos antiguamente. No sé si les tinca. Lo veo y me imagino una palta. Ahí está. Oye, ¿y cómo se verá si le ponemos una capita del turquesa encima? Podríamos probar. Voy con ese adentro.
Voy a poner top 5 de inhibición, el no wipe mi favorito. Estoy en las últimas de el que estoy utilizando, por eso no se los muestro. Está súper indecente el pobre. No sé si tengo uno a la mano más bonito. Voy a revisar. Ahí está entonces con dos capitas de rosado, dos capitas del esmalte con glitter y con top. Un minutito a la lámpara y vamos a ver cómo quedaría si le aplico encima del verde uno de estos. Veamos si se nota algo. Uy, sí, igual le he dado su toquecito de color. Ahí está. Ya, voy a dejar curando. Voy a leerlas por mientras. Voy a subir un poquito. Así que espérenme. Voy subiendo, voy subiendo. Sí, más temprano, dice la tía. Sería un buen horario empezar a las 9, ¿eh? Marcelo dice, hoy hicimos nuestra primera compra con ustedes y nos gustó muchísimo. Gracias por la buena atención. ¡Ay, oh, maravilloso! Las chiquillas atienden muy bacán. Pancha, ¿cómo puedo obtener los precios manicurista para comprar en la página? Te tienes que inscribir con tu certificado de manicurista. Lo tienes que adjuntar, poner tus datos y los chicos te van a hacer la inscripción. ¿Cómo utilizamos el foil gel? Tenemos varios envíos sobre el foil gel para que los puedas revisar. ¿Cómo se llaman estos colores? Los colores son de la colección. Bueno, original se llama Snowflakes. O sea, no. Snowfall. Y los chiquillos le pusieron Sugar Glam, si no me equivoco. Ahí están. Son códigos SN. Del 1 al 6. Ahí están estas dos maravillas. No, po. Pero ¿cómo? Leemos no. Ahí están. La paltita y el guisadito hermoso. ¿Dónde está? ¿De dónde es la tienda? Chile, pero hay hartas sucursales en el país. Hay en el norte, en el sur, en Santiago, en Viña. ¿En una uña natural? Tal vez ahí. Igual se vería bacán. Me gusta igual cómo se vería sobre uña natural. Rosadito. No sé, chiquilla, sobre el cyber. De verdad que no tengo ninguna información sobre eso. Ustedes saben que cuando me entero de esas cosillas, son las primeras en saber. Pero no. No, no tengo ninguna información. Tal vez sí, tal vez no. Pero no sé nada sobre el tema. Se ve bien igual, me gusta. Me gusta cómo se ven. Tanto en uña natural como así con colorcito. Ya. Hermositos, preciosos. Nos vamos entonces por este soñado. Soñado. Yo no tenía idea que había llegado. De hecho, no estoy segura si está en la web. Si no está en la web, sí o sí está en las tiendas. Pero ahora tengo solamente el plateado. Es una colección como de 5 o 6 colores más o menos.
como metal líquido. Miren qué bello es. De hecho, si ustedes miran el envase, un metal moviéndose. Miren ahí cómo se ve adentro. Se ve genial. Ya, así que si no lo encuentran en la web, en las tiendas ya está disponible. Este es el plateado. Sé que hay uno que es como un tono azulito, hay uno morado, hay uno rosado. Esos que me acuerde. Ahí está. Ya, el tema de este esmalte es que es brígidamente pigmentado, así que hay que tener harto ojo al momento de curar. Ya, lo vamos a ver así en una mía completa. Vamos a ver algunas decoraciones con hielo y luego, y vamos a hacer un diseño súper simple que podemos hacer con él. Miren. Muy pigmentado, ¿cierto? Entonces, ojo con la cantidad de capas, ojo con el grosor. Que sean súper, súper finitas, chiquillas, súper finitas. Esto es tan, tan, tan pigmentado que aunque sea ultra, mega, hiper finito, queda bien igual. Mi pequeño truco, como en todos los en vivo, yo les cuento mis trucos. Es idealmente darlo vuelta unos segunditos. Pueden topar ahí el dedito de la clienta para que los pigmentos se emparejen y quede como lo más metalizado posible. Miren cómo quedó. De hecho, ahí se refleja mi. Algo se refleja en las cosas. Se reflejan las luces, el teléfono. Ya, entonces ese truquito de ti, que se empareje. Ya, voy a llevarlo a curar. Como este esmalte es tan hardcore de pigmentación, lo estoy dejando un minuto en la lámpara LED, porque siento que 30 segundos no alcanza a curarse bien. Y la mano, ojalá lo más cerca posible de los LED. O tal vez mi lamparita está fallando. Podría ser también un punto. Pero es hardcore, el color está muy bacán. Hola, ¿tendrán alguna colección de esmaltes reflectantes? Se podría venir, se podría venir. Lo que sí, en la colección BBD, yo el otro día les mostré uno que creo que es reflectante. Lo que pasa es que no he visto otros reflectantes en persona, solamente lo he visto en videos, entonces estoy como. ¿Así se ven? Pero pasen por mi Instagram, en mi AunaElArt, les dejé un highlights, como una carpetita con las fotos, y ahí dejé fotitos de ese esmalte. Ahí está. Ahí me quedó una pelucita, por eso estoy regular. Miren qué bonito se ve. A ver si encuentro. Acá hay otro topsito. Acá hay uno más decente. Ya. Con mi topsito no voy. ¿Me podrías adelantar información respecto a lo que iba a llegar y se atrasó? Lo único que les puedo adelantar es que va a estar muy pronto, muy pronto, creo que la próxima semana. Pero ese en vivo lo vamos a tener la segunda semana de diciembre. ¿Qué colores recomiendas comprar para empezar? Tenemos un en vivo sobre eso, con como 30 y 35 colores creo que les recomendé. Para iniciar, voy con mi top. Ahí le faltó, parece. Ah, no, no, no.
Estoy puro escapando. Ya. Voy. Un minuto, mi top. En dorado, ¿sabes si llega? En dorado no estoy segura. Sí o sí estaba en azul, morado, rosado, plateado. Esos cuatro estoy ultra mega hiper segura. Pero dorado no lo sé. Igual estaría bonito en dorado. Parece el efecto espejo. Sí, es súper similar. ¿Sabes si van a sacar una cajita de colores Navidad? De colores de Navidad no, pero se viene Año Nuevo. Así que algo se viene ahí también. Diciembre va a ser un mes con hartas cosillas nuevas. Antonio la dice, nunca me lees, es el único comentario que veo que escribe, entonces no sé qué estás preguntando. Ya, vamos a hacer una uña súper simplecita, pero que quiero que vean porque no solamente me. No vamos a hacer dos, vamos a hacer dos uñitas. Miau, pone la Emi. Este me gusta. Un nude. Este es un nude súper pigmentado. No es como translúcido base de francesa. No es potente. Porque hay colores de Blue Sky que no quedan parejos y se ven como jelly. Blue Sky tiene esmaltes jelly. De hecho, los vamos a ver de ahí un ratito más. Puede ser que a lo mejor los colores que compraste justo son jelly. Voy con dos capitas de este hermosito nude. Porfa, aclárame qué diferencia hay entre los dos tipos de top que hay. Hay varios top chiquillas. También hubo un en vivo sobre todos los tipos de top. La semana pasada, ¿puede ser? Están todos los tipos de top, todos los tipos de base, para que lo revisen. Ah. Vamos, escuchamos todo. Diablos. Hola Antonella, lo único comentario que veo es colores pastel, pero no sé qué necesitas, códigos, pigmentaciones, alguna pregunta sobre ellos. Son zapas, chiquilla. Voy adentro. Dos capitas estoy. Creo que la antepasada vimos los top y la pasada vimos base. No, fue todo en un en vivo, ¿o no? ¿O sí? No, creo que fue todo en uno. Ahí está. Bonito el nude. Pichito, no. Ya. Ya ni me acuerdo, yo tampoco, con suerte me acuerdo lo que hice ayer. Entonces voy a ocupar el metallic, voy a ocupar el rosadito de la cajita palpa. Sí, un bichito, es que con la luz llegan. Este color está únicamente disponible en la cajita palpa. Todavía queda stock, chiquillas. Así que todavía pueden comprar. Y este moradito era de la cajita Soy Más, pero ya está disponible para comprarlo solito. Ahí está.
De hecho, el otro día, sin fijarme, lo vi en la web y lo volví a comprar y después me fijé en el mismo. Te lo tengo repetidos. Ya. Entonces, ya vimos los códigos. La pasada fue de Harry y él. Ah, entonces tiene que haber sido la anterior. La anterior a ese. La semana pasada encapsulaste flores como. Ah, ¿verdad? Sí. Uy, que tienen buena memoria, chiquillas. La semana pasada fue Hardiel y la antepasada entonces fue las bases, los top. Voy a aquí sacarle el exceso a mi pincel. Este rosado es brígido. Es muy lindo de color, pero aparte es súper pigmentado. De hecho, me acuerdo que este lo vimos también, que con este se puede dibujar. Una manchita por aquí. Vamos. Súper pigmentado, como no estamos. Lo voy a poner a curar. Ahí está mi plateado. Queda como un poquito marcado el top. Pero. Oh, a lo mejor le puse muy poquito top. Ahí está de nuevo el código. Estoy esperando el IFE para comprar la cajita palpa. Ojalá, ojalá. Los colores están súper bonitos de esa caja y están súper pigmentados. Los esmaltes caseta son muy bacanes. Son los más pigmentados. Este también es un caseta. Yo la tengo y la amo. Maravilloso. Me encanta. Vamos entonces aquí a tirar otro parcito de manchitas. Creo que estoy. Uy, gotita. Caseta, ¿y cuál otro son pigmentados? SW, KM, Platinum. Los SAM son como medianamente. BBD. De los DC hay de todo un poco. Los 800 también. Hay algunos que son súper pigmentados y otros que no tanto. Los DC, los que tienen código al final con una P. Como este, son versiones nuevas que están más pigmentadas que los que estaban antiguamente, así que también están súper. Ya, entonces voy a tomar aquí mi colorcillo. Voy a sacarle el exceso. Recuerden que muy pigmentado, es acuático, así que no podemos ocupar. Oh, no es mi día. Ay, ay. Voy de nuevo. Entonces le saqué el pigmento al esmalte y voy a tirar un par de rayitas. Miren cómo se ve. Sí, estaba en silencio, estaba tosiendo de nuevo. Voy de nuevo. Ay, ahí está, miren cómo sin el pelito. Pelito. Lo bonito que se ve, un detalle súper chiquitito, pero se ve genial. Podría agregarle un poquito más. Quedó súper metalizado, me gusta cómo se ve.
Parece foil, sí. Parece foil. Entonces con este malte podríamos hacer hartas cosas, podríamos dibujar, podríamos hacer una francesa. No sé si funcione para degradé, habría que probarlo. Mañana mismo lo compro, dice la Pierre. acuérdense, chiquillas, que si no lo encuentran en la web, porque yo no lo encontré en la web, lo pedí por WhatsApp. Pídanlo por WhatsApp o directo en las tiendas. Faltan 30 segundos, ¿ya? Entonces ahí está. Y habían más colorcito. Ahí está, ya lista, curada. Voy a aplicarle top a la uñita. Es como decían las chiquillas, es como un efecto foil, pero rápido de aplicar. Ay, se encapsuló el pelito. Ahí está. Un minuto entonces adentro. ¿Cuál era el código? Se los voy a mostrar una última vez, chiquillas. Ahí está de frente, ahí está de potito. Recuerden que son como seis colores. Yo me aseguré con el plateado. Lo vi en una historia de una chiquilla que lo había comprado y pum, fui directo a... Necesitaba uno. Probablemente en diciembre y vaya por los otros. Ahí están ambos. Miren, brillan. Es que brillan mucho. Entonces, como que el pequeño detallito que puse finalmente, como que la vista se va hacia él porque... Realmente, ahí está. Ahí está la Carla Villanueva. Sí, ella me dio el dato. Vi su historia y fue como, ¿qué? ¿Qué es eso? Lo necesita. Sí, le escribí, gracias. Ella me mandó el código y fui por mi esmaltito metálico. Estaba acá, ¿cierto? Están. Nos queda entonces, por último, los esmaltes Jelly. Estos los tengo nuevos. Les voy a mostrar los otros que tengo, que la verdad es que están un poquito indecentes las botellas, pero aún así apañan. Apañan todavía. Ese rojo que brutal. Sí. Este, ah, me falta un rojo. Tengo otro rojo, pero no es el mismo. Es otro código. Este. A ver. Sí, es distinto. Oh, sí, se nota un montón la diferencia. No me gusta, a mí me encanta. Ya, tengo aquí el rojito. Te lo voy a mostrar en un par de en vivos. Este es el 01. Y este es el nuevo, el 05. La verdad es que en la página no se notaba mucho la diferencia. Me guié un poquito por la descripción que decía como rojo claro y rojo oscuro. Ahí están los códigos. Glase 1, glase 05, 1 y 5. El rosadito es el 04.
Amarillo. Cero siete. El azul, que es súper intenso, es muy, muy, muy pigmentado. De hecho, es tan pigmentado que no sé qué pasó aquí, le cayó una gotita y se manchó el envase. Por eso está así. Verde. Cero ocho. Y tengo acá el 06, que es el moradito, que igual también es súper pigmentado. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de los esmaltes Glaze? Son esmaltes efecto Jelly. Son esmalte transparente, como dice la Poli. Sí, transparente con un toque de color. Entonces los podemos utilizar para hacer efectos o por si, por ejemplo, yo quiero mi uña transparente con color. O si yo hago extensiones de uña, puedo aplicarlo también en las uñitas. Vamos a ver un par de opciones diferentes. Les voy a mostrar este en una uñita transparente para que se hagan al tiro la idea. Este era el 05. Se ven tan bonitos los esmaltes cuando están nuevos. ¿Ven? Entonces este Glaze es un esmalte jelly transparente con color. Más que para esmaltar completamente la uña, es para dar efectos. Yo por lo menos lo ocupo harto para hacer efectos. Está más bonito de lo que me imaginaba. Es como un vitral. Voy adentro. Veamos el rosadito. Un efecto vitral, 10 de 10. Sí. Es súper espeso, es mi sensación. No, no es tan espeso. Para nada, es como, es normal. Este rosadito es más suavecito. Creo que este con dos capitas como que tomaría más. Se fijan, es como súper traslúcido. A lo mejor me falta batir un poquito. Sí, creo que me faltaba batir un poquito. Ahí se nota más el colorcito, suave igual. Ya, entonces, ¿cómo podríamos utilizarlo? Voy a ir a buscar un par de glitter. Denme un segundito. Tengo acá dos glitter blanco. No sé de qué colección es, porque la verdad es que lo saqué de las cajitas y no recuerdo cuál es cuál. Voy a hacer una mezcla. Voy a utilizar base. Poquito de base, cualquier tipo de base, y yo la verdad es que ahora estoy trabajando solamente con las Raver, así que es la única que tengo. Voy a aplicar un poquito de. Se me fue la mano. Ahí está. Voy a mezclar eso. Glitter. Creo que voy a tener que poner un poquito más de base probablemente porque sí.
Sí, creo que quedó muy espesito. A ver. Todavía está como manejable. Con un pincel plano lo voy a aplicar en la uñita transparente. Esos dos glitters son mis favoritos, son bacanes. También son los que más ocupo junto con un turquesa tornasol. Y bien tapizo en glitter. Voy a rellenar aquí un poquito la orillita. Creo que ya estamos. Voy entonces adentro, voy a curar. Unos 30 segunditos, me quedó solamente un poquito de la mezcla. Así que no estuvo tan malo haberle estado tan delgado. Por mientras voy a limpiar mi pincel con un poquito de... Hemos colado. Con un poquito de alcohol. ¿Se podría hacer esa mezcla con Hardgel también? Sí, también se podría. Ya, esto sí, yo lo toco, está súper irregular porque si uno, de hecho, lo mira de lado, están los glitter grandes, los chiquitos, entonces está irregular. Entonces, si yo pusiera ahora mi efecto jelly enseguida, quedaría súper irregular el color porque como que se metería el hoyito, no quedaría parejo. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar mi capita de top para que se en pared y luego voy a trabajar con mi esmalte jelly. Una capita generosa. Voy. 60 segundos. Carla dice, paso el dato que los esmaltes metálicos están disponibles en la página, en la parte donde dice nuevo. Está el 01 y el 02. Oh, súper. Hay algunos entonces en la página. ¿Se puede aplicar una capa de Hardgel para emparejar? Sí, sí se puede. Estoy esperando a que termine de curar y vamos. ¿Cuál les gustaría ver, chiquillos, de los que están acá? Tenemos verde, azul, amarillo, morado, rojo 1, rojo 2. Ah, me falta el rosado. Rosado. Voy a esperar al que tenga los primeros tres votos. Vamos, todos. Amarillo va con dos votos. Un amarillo más y vamos por amarillo. Azul. Azul también lleva dos votos. Azul lleva tres votos. Cuatro votos. Vamos,
5 votos. Ustedes son adictas al azul. Son de las mías. Ya, pero no se preocupen. Voy a dejar el amarillo ahí para la siguiente uñita. El azul, como les decía, es brígidamente pigmentado. A pesar de que es jelly, de que es transparentoso, tiene mucho, mucho color. Así que, capita finita. Miren qué bello quedó. Entonces podríamos aplicar el glitter después de la base, así directo en la uñita natural. Y luego aplicamos una capita de estos glaze. Este jelly y quedaría con ese efecto hermosito. El azul siempre lo ocuparon. Sí, me gusta mucho. Como color me gusta mucho. Los turquesas también. ¿Ven qué bello quedó? ¿Cómo se vería en una uñita natural? Todavía no está curado, pero. Oh, se vería bacán. Se vería bacán, bacán. Se ve súper bien. Miren los destellos de los glitter que quedaron ahí adentro, de esos grandes. Se ve maravilloso. El reverso de la uña, así está. Por ejemplo, si yo me hiciera una extensión en acrílico transparente, o hubiera encapsulado el glitter y le pongo el jelly encima. Por debajo de mi uña o la extensión se vería así. Voy adentro con esa. Y ya ustedes pidieron ver el amarillo. El amarillo lo podríamos mezclar un poquito con el rojo. Fuego. Voy a utilizar mi uñita metálica. Si yo la esmalto completa, tendría una uña metálica de color. Tengo un rojo metálico acá. ¿Ve? Qué buena idea de mezclar los jellies con otros colores. Voy aquí a mezclar un poquito también, como lo hicimos anteriormente. No lo voy a curar, quiero que se mezclen un poco. De que veamos nuestra uña bien con hartos colores, efecto. Sin el pelito de gato. Infaltable, obvio. Una uñita metálica, entonces multicolor. Voy a sacar mis muñitas que están ahí ya casi listas. Estaban los dos primeros hielos. La verdad es que sí, como había leído por ahí en el chat, no se ve tan rojo. Se ve, la verdad es que como bastante fucsia. Súper fucsioso. ¿Existe algún jelly para carey? Podrían utilizar el amarillo.
pero igualmente necesitarían un colorcito más cafezoso. Tendrían que mezclar ahí un poquito con otros colores más base. ¿No limpiaste el pincel? No, no. Que tenía tan poquito rojo que la verdad es que no me lo iba a manchar, la verdad. Ahí está entonces el azulito aplicado sobre nuestra mezcla de glitter de Gonials. Ahí están nuevamente. Y el otro aplicamos el amarillo que querían ver sobre la base metálica. Que se ve muy bien. Voy a dejarles aquí en la camarita todos los swatches, todas las uñetas que vimos hoy día. Vimos hartas cosillas. Tenemos entonces por este lado Yelis. Y por este otro lado, el metálico nuevo hermosito. Y los Sugar. Ahí está. ¿Qué tal, chiquillas? ¿Les gustó? ¿Les pareció el metálico sobre todo? Yo encuentro que demasiado impresionante, hay que tenerlo, está súper bueno. Colócale encima el rosadito nuevo. ¿A cuál? ¿A la metálica? Podría ser, podría ser. Igual es súper pigmentado esto, entonces me tinca que quedaría como rosadita. Podríamos probar, ¿no? Antes de terminar. El metálico lo me dice Parda Manicure. El metálico es como uno de esos esmaltes que uno tiene que tener. Que se pueden ocupar para hartas cosas. Acuérdense de los tips que les di, las capitas finitas y dejarlo más tiempo. A ver. Se ve muy metalizado. Voy a difuminar ahí un poquito igual con el amarillo. Fíjense, ahí está mi pincel de nuevo. No sufrió ningún daño. Queda tan poquito lo que estaba manchado que la verdad es que no le pasó nada grave. Ahí está. Ya, así que ustedes pueden ir jugando con los colores, con los efectos. Los Sugar son nuevos, como les decía, probablemente van a encontrar que algunos colores están agotados en la web, pero acuérdense que todas las sucursales tienen distinto stock, así que si no lo encuentran en una, lo pueden encontrar en otra. Y los glaze son esmaltes que ya estaban, que están hace harto tiempo, pero que igual es bueno tenerlo porque también sirve para hacer otros efectos como lo que vimos hoy día, jugar con el metálico, aplicarlo sobre el glitter. Y ustedes pueden ir jugando, chiquillas, pueden ir mezclando, pueden hacer como lo que hicimos en esta uñita, ir poniendo distintos esmaltes para lograr distintos efectos también. Este tenía el verde y el turquesa. Así que les dejo ahí ideas para que empiecen a crear, que se motiven. Vayan por el metálico, yo con ese me aseguraría el tiro. Y si pueden de los otros colores, también. Maravilloso. Ya, chiquillas. Entonces, la próxima semana es muy probable que nos veamos en otro horario, un poquito más temprano, porque sé que ahora les cuesta un poquito conectarse tan tarde. Así que lo vamos a estar publicando en caso de que sí, pero es bien probable, ¿ya? Y mañana van a poder volver a revisar en el en vivo, va a estar disponible dentro de la mañana para que vuelvan a revisarlo si es que llegaron tarde. O por si necesitan algún código de los esmaltes. Ya, chiquillas, nos vemos entonces la próxima semana.
Hoy día tuve mentoría en mi Instagram de Miau en el Art. Todavía está abierto, así que necesitan mandar sus preguntas sobre productos. Vayan a mi Instagram en Miau en el Art y ahí pueden mandar sus consultas. Y el sábado es sábado de swatch, así que voy a ir subiendo fotos de colores nuevos que van llegando. Así que eso, chiquillas, espero que estén todas y todos súper bien. Nos vemos entonces la próxima semana. Chao, chao.